Bueno, ya Gastón me hacía recuerdo de lo que se había hecho hasta este momento, rock con música sinfónica, folclore, recuerdo una de las tantas puestas en escena, en el caso del charango, por ejemplo, con la orquesta sinfónica. También se ha hecho, bueno, rock, folclore, creo que hasta ahí han sido los géneros más conocidos que se han intentado, digamos, mezclar o dialogar con el género que supuestamente es completamente radical, sin embargo, del cual bebe muchísimo. Esta vez es Gastón quien se monta la responsabilidad encima, ya tiene la camiseta puesta y ya vino con su cara de preocupación a ver cómo me va a ir este 23 de diciembre. Acá se encuentra, bienvenido Gastón, gracias por estar acá. Gracias, Saray, un gusto de estar en tu programa otra vez, creo que ya es un lugar que es sí, muy familiar para nosotros. Caseros ya son. Somos caseros. Eso está bien. A ver, ¿de dónde surge la idea de mezclar, de presentar en escenario una propuesta como esta? Bueno, primero que estoy intentando arrancar con alguna persona más, un proyecto, una pequeña productora que uh-huh. pueda generar algunos eventos interesantes. Uh-huh. Y claro, se nos acerca la Navidad. Hay muchos eventos navideños, hay muchos conciertos de Navidad. Ay, y todos dicen lo mismo. Y todos dicen lo mismo. Entonces traté de buscar una cosa que sea tan así alegre como para la época navideña, donde la gente está completamente desconectada ya de su trabajo. Ya uh-huh. Nadie quiere pensar en el trabajo en esta época. Uh-huh. Se ponen modo Navidad, ¿no? Entonces ya compras regalos, fiestas. Uh-huh. Están ya, además de un tiempo que hemos tenido mucho problema aquí en el país. Uh-huh. Yo creo que la gente está buscando un poco despejarse, moverse, bailar. Y por eso surgió esto a partir del contacto con algunos amigos. Nosotros los músicos, aunque pertenecemos a diferentes géneros, uh-huh. pero nos conocemos mal que mal, ¿no? Uh-huh. Y por eso surgió el contacto con amigos que están trabajando dentro del género popular, de género tropical, diría. Uh-huh. Y bueno, incluso hablamos de algunos eventos que se habían hecho en el exterior, como Los Ángeles Azules, que es un grupo mexicano que ha tocado, es famoso su concierto sinfónico, que ha dado vueltas por todo, no solo Latinoamérica, creo que también por el mundo. Y aquí no se ha hecho ese intento, ¿no? Como tú decías bien, dentro del mundo del rock se ha fusionado sinfónica con rock. Se ha hecho varios intentos. Se ha fusionado también folclore, muchos grupos, desde Los Carcas hasta Los Aguatiñas, que fue un concierto último que yo dirigí con la Sinfónica. Se han hecho estos encuentros de folclore pero salsa, cumbia, ese tipo de música, aquí por lo menos no se ha hecho. ¿Por qué crees que antes no se había hecho, Gastón? Yo no sé, quizás yo pienso que surge de parte de una especie de menosprecio que seguramente la gente que está o que estamos dentro de la música clásica, de la música más erudita, digamos, quizás, claro, vemos a los cumbieros como inferiores, ¿no? Como subhumanos, ¿no? Sí. Y entonces también hay cierta envidia por lo que ganan, ¿no? Y claro, también ganan 30 veces más que lo que ganamos nosotros. Sí. Entonces, es como que no, nosotros los miramos de pronto o los miramos de arriba hacia abajo, pero en el fondo ellos viven muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y en muchos casos no necesitan los canales a los cuales recurre el camino clásico para llegar al público. Es impresionante cómo hoy, perdón que te interrumpa, sí, a través de las redes sociales, hay artistas que no se conocen en los medios de comunicación y son realmente unas estrellas en redes sociales. Sí, claro. Y cuando tú les llamas y les dices, oye, quisiera hacerte una entrevista, te dicen, ¿para qué? No tengo tiempo, no necesito. Porque es otra manera de concebir, evidentemente, su llegada, su conexión con el público. El mundo de las redes sociales ha cambiado completamente la manera en que uno interactúa. La industria la ha cambiado. La industria, cómo la gente interactúa con los artistas, con lo que quiere, ¿no? Uh-huh. A través de los... Por eso, digamos, las campañas publicitarias necesariamente ahora principalmente pasan por las redes sociales. Uh-huh. Como hablábamos con este amigo de uno de los grupos, que nadie dice, nosotros ya no hacemos nunca más propaganda por periódicos, porque ya la gente cada vez lee menos el periódico. Ya murió, claro. Están conectados principalmente al Facebook, Instagram y otras redes sociales. Entonces, esos son los canales más normales ahora de moverse. Y como tú dices, hay gente que está exclusivamente ahí, que ese es su espacio, ¿no? Y no los ves en otro lado. ¿Crees que también tiene que ver con cierta imposibilidad de reactualizarse de aquellos que viven en el ámbito clásico? Sí, también. Yo pienso que, sobre todo de una cierta edad hacia arriba, creo que, bueno, no solamente en el ámbito clásico, ¿no? Hay algunas personas que no han logrado todavía empatarse con uh-huh. con la cuestión tecnológica, ¿no? Con la vorágine de este tiempo. Entonces, y en la música clásica que
por definición es conservadora. La música clásica por definición es conservadora, es música clásica justamente, es de siglos pasados, ¿no? Aunque uno dice, por ser clásico, no tiene época, digamos, puede... De hecho, la Orquesta Sinfónica Nacional está presentando por enésima vez la Novena Sinfonía, pero a la gente le gusta, va, y sí, es una buena obra, ¿no? Claro, sí, nadie puede juzgar como algo de mala calidad esa pieza. Pero bueno, la idea era hacer una propuesta un poquito diferente, así festiva, alegre, que permita... y además familiar, porque yo te quiero decir algo, en el caso de la cumbia, no son, digamos, si tú quieres ver un grupo de cumbia, como alguno de los que vamos a presentar, seguramente me preguntarás quiénes van a estar. A estos grupos uno los ve en ciertos espacios donde los ves en la noche, lugares, digamos, donde de pronto no acceden niños, ¿no? Lugares donde se beben bebidas alcohólicas o son espacios así que no son aptos, digamos, para todo público, ¿no? O sea, tienen que ser joven, cierta edad recién para mayor entrar. De edad, de hecho, para llegar. En cambio, este evento, dado que es en el campo ferial, en Chuquiago Marca, es un evento familiar. O sea, y los chicos, digamos, de cierta edad hacia abajo, chiquitos, están escuchando esta música en la radio. Claro, o sea, lo escuchan todo el tiempo, pero nunca van a ver porque los otros grupos no se presentan. O sea, se presentan en espacios, como te digo, exclusivos para en ciertos espacios que son más nocturnos. En cambio, aquí va a poder ir toda la familia con sus niños, etc. Vamos a hacer algún tipo de decoración interesante, vamos a poner globos de colores en todo, en todo el espacio para que sea... Eso me parece muy ecléctico. Para que sea alegre. Bueno, ya, vamos a poner entonces, no sé, vamos a soltar palomas. Pero no sé, qué sé yo, alguna cosa, pero los chicos queremos que vayan. Queremos que vaya el papá, la mamá, los dos hijitos. La familia completa. Que vaya la abuelita también, ¿no? Y bueno, la idea es hacer un poco una fiesta y que además puedan ver cómo convive una orquesta sinfónica con un grupo tropical. Para ellos también es una novedad, ¿no? Los grupos están un poco, no te digo nerviosos, pero... digamos, pensativos a ver de cómo podría ser ellos tocando. Reflexionando. Nunca, ¿no? Sí, porque ellos no han tocado con orquesta sinfónica. Justamente las imágenes que tenemos en pantalla, lo que hemos hecho, hemos escogido una de tus propuestas más experimentales, Acapana. Que es el grupo Taki, era un grupo así, ¿no? Con el que trabajamos música contemporánea. Música contemporánea, Gastón, sí, tú haces música contemporánea, música que para algunos es rara, ininteligible. Sí. Ahora te estás enfrentando a dirigir a una parte, es decir, un grupo de músicos en el ámbito de la música de cámara o de tradición escrita, como le dicen algunos, ¿no? Con la cumbia. ¿Cómo te enfrentas musicalmente a esto? Sí, sí, he tenido muchas críticas, muchas observaciones, porque es radicalmente, es el otro lado de la moneda, ¿no? Es algo completamente, digamos, comercial. Y la música contemporánea, de alguna manera, es casi inaccesible, ¿no? Para un gran público, ¿no? Sí. Yo he estado muy acostumbrado durante muchos años a tocar para muy poca gente. Para un nicho muy reducido. Muy reducido, ¿no? Porque, bueno, uno quiere hacer eso, es una cosa donde uno explora, donde uno realmente trata de poner ciertas ideas. Y obviamente esto no es una cosa, y esa música no es una música masiva, ¿no? Pero yo siempre he sido muy apegado también a las formas populares. No las he hecho porque no me he formado y no he sido parte del movimiento de música popular, lo cual no quiere decir que no escuche, claro, que no mire, que no me gusta, que alguna vez no haya bailado esa música. Entonces, de pronto ya uno en un momento de la vida dice, a ver, ¿qué tal si doy giro, giro 90 grados y veremos qué pasa, ¿no? No es que estoy renegando de lo que he hecho y no es que voy a dejar de hacer eso, pero me parece interesante tomar un camino, o sea, jugar, es casi como una... Como cuando te metes a un lugar medio prohibido, ¿no? No sé. Como jugar a ser Dios. No sé, es muy pretencioso eso, pero... Te digo, a la hora de mover las fichas, ¿no? Como el escritor cuando escribe su novela, está jugando a mover fichas y a diseñar y a pensar, y es lo que vas a hacer como director de espectáculo, ¿no? Y me imagino que el reto se hace mucho mayor cuando no estás trabajando directamente con tu orquesta, con la orquesta con la que siempre trabajas, estás juntando músicos, además te enfrentas a la propuesta de Irreversible, de Mr. Joe, de Mulata, que son como que los grupos de cumbia básicos de cada fin de semana en los espacios del Centro Club. Entonces, como que uno dice, bueno, más allá de que te renieguen o no, es una propuesta que tú como especialista, como maestro, te pones también con una camiseta fuerte. Sí, no, y metiéndote ya a esa música, uno ve que
no es tampoco tan fácil, uno tiene que saber ciertos, o sea, manejan otros códigos. Otros códigos. Los códigos son completamente claro diferentes, sí. Uh-huh. Y entonces uno que por ahí tiene mucha experiencia en la música, de pronto se ve como en pañales, ¿no? Se ve como que asustado, recién porque dice, esto no es lo que, yo no sé esto, ¿no? Y bueno, es otro mundo, pero bueno, lo que pasa es que yo creo que también es parte un poco de mi personalidad, porque siempre me han gustado mucho los desafíos, y creo que por eso me metí a hacer música contemporánea, ya la he hecho, ¿no? No lo voy a dejar de hacer, y de pronto esto también es como un desafío, a ver qué pasa con... Yo no soy cumbiero para nada, no tengo... Pero eso no te exime no tengo... de la posibilidad que puedas acercarte, porque si hablamos de que yo no soy cumbiero y por no ser cumbiero no puedo saber o no puedo hablar de cumbia, es la misma discusión que aparece, yo no puedo hablar del feminismo porque soy hombre. Es decir, la idea no es seccionar a la sociedad, exacto, ¿no? La idea no es fragmentarla, sino unirla y que tengamos la posibilidad de pensarnos unos a los otros. Por tanto, tú tienes toda la facultad, desde tu posición de músico, sea de la categoría de la que vengas, de pensar el otro género, porque ahí es donde te enriqueces. Y es justamente, yo creo, la línea por la que ha ido últimamente el Thelonious, por ejemplo, haciendo propuestas para que lleguen músicos de bandas, ¿no? De la calle prácticamente, que han aprendido autodidactamente para que estudien desde el ámbito clásico. Y me parece súper interesante lo que estás haciendo, por eso te bombardeo preguntas, porque son las mismas preguntas que uno, estando afuera y viendo el cartel, se haría. Claro. ¿Qué va a pasar con Cumbiando? El 23 de diciembre va a estar listo, ¿no? El 23 de diciembre en el campo ferial, en el Chuquiagomarca, el auditorio Illimani se llama. El auditorio es un auditorio bien grande, son 800 personas, es uno de los más grandes, de los teatros más grandes. Pero como estimamos que realmente ya con lo poco, a partir de hoy día han empezado a salir en redes sociales, a partir de hoy día ha empezado a salir Facebook, hemos puesto publicidad, y han empezado a salir las cuñas radiales en las radios. Ayer en la noche te he escrito a las 10 de la noche para que vengas fue de pronto la entrevista. Entonces vamos a ver cómo reacciona la gente y qué te iba a decir... Bueno, hay mucha expectativa y por esa razón ya mucha gente, ¿no? O sea, ni bien se ha empezado a poner esto en las redes y se ha hecho la propaganda, ya hay mucha gente que está llamando, o sea, realmente es cantidades ingentes y entonces hemos decidido corriendo el riesgo de que pudiera no funcionar, pero hemos decidido habilitar dos funciones ese día. Me parece genial. O sea, poner una más temprano, digamos a las 6:30 más o menos sería la primera, y otra que empieza a las 8:30. ¿Este ha sido cambio de última hora? Ha sido más o menos. Cuando hemos visto un poco que la gente está reaccionando positivamente, preguntan, dicen de qué se trata. Qué bien. Entonces, vamos a habilitar una doble función. Es que estás arrastrando el público de Irreversible, estás arrastrando el público de Mulata, el público de Mr. Yo, el público de los músicos que vas a... ¿Sabes? Hay algunas sorpresas también que se van a dar. Por ejemplo, a mí me interesa también que el folclore, que estos grupos son grupos tropicales, pero algunos tienen, por ejemplo, Irreversible tiene un tema que se llama Saya Sensual. Sí. Ya, la Saya Sensual. Que si bien tiene un tono así cumbiero, pero es una saya, ¿no? Una saya que es un ritmo afro-boliviano. Y hay un caporal más que tienen ellos. Entonces, vamos a invitar a un grupo de caporales. ¡Qué bien! ¿Ya? Vamos a invitar a un grupo de caporales que va a bailar, va a entrar un grupo de caporales que va a entrar a bailar al medio, supongo. Vamos, todavía no hemos, al escenario. No hemos dibujado todavía el escenario. Pero queremos también que la música boliviana también... Bueno, de hecho es música boliviana porque ellos hacen sus temas, digamos. Irreversible tiene sus propias composiciones, Mulata tiene sus propias composiciones, Mr. Yo no tiene composiciones. Es especialista en cover, Mr. Yo. Sí, ellos, pero lo hacen bien, lo hacen bien. Realmente... Sí. Tienen arreglos muy interesantes, ¿no? Carlos, etcétera, trabaja muy bien con ellos y además lo hacen muy profesionalmente, ¿no? Y la gente gusta de eso, entonces... No deja de ser música boliviana lo que hacen. Y además tienen el fogueo de todos los fines de semana. Te lo digo porque nosotros hacemos una agenda de fin de semana y sabemos los lugares específicos donde se presentan todos los fines de semana. Claro. Casi que no dejan de trabajar. Y además aquellos eventos privados que no conocemos y donde están fogueándose. Y tus músicos, de los cuales no hemos hablado mucho, pero el tiempo se me va a acabar, Gastón, muy rápidamente, ¿con quién vas a estar desde el ámbito de la parte camarada? Claro, la diferencia es que ahora los van a ver acompañados de una orquesta sinfónica y con y dialogando con la orquesta. Sí, el grupo es una orquesta que hemos armado para este proyecto, ¿no? O sea, son músicos que son músicos, algunos tocan en la orquesta sinfónica, son chicos que están tocando en otras orquestas, en el conservatorio, que además incluso se han interesado, nos han llamado y han dicho, yo quiero tocar. Queremos estar. Tómame en cuenta, por favor. Qué bien. Y vamos a tener también un director de orquesta que va a ser Alejandro Flores,
es un muchacho muy capaz, él toca clarinete, pero además ya ha estado en la cuestión de la dirección orquestal. Yo no me estoy metiendo en la dirección porque creo que la organización requiere un cuidado muy especial. Sí. Y no quiero hacer dos cosas mal. Y que claro. Prefiero hacer una sola cosa, entonces lo he invitado a él y él está muy entusiasmado, así que yo creo que es un evento que le va a gustar a la gente. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ve pensando en replicarlo otro día, te digo de antemano. A ver, vamos no a No solo dos funciones en un día, sino otro día. Porque ver a Mulata o Irreversible a las 6 de la tarde es casi imposible. Ver a los músicos tuyos jóvenes que están saliendo del conservatorio, que no encuentran lugar para presentarse porque no tienen currículum, sí, y nadie los contrata, nadie los llama, también es difícil. Es. Así es que es un reto doble que estás corriendo y te agradezco por eso. No, gracias a ti por la entrevista y bueno, todo el público está invitado. Ah, ya están a la venta de las entradas. A través, Super Ticket se va a encargar ya de la venta de las entradas. Perfecto, pero cualquier información también el número telefónico que seguramente está en el evento. Sí, en sí, la sí, página. Porque hay una preventa que es más económica que que el día del concierto. Excelente, gracias, okay. Gastón. No, a ti. Te agradezco, muy bien. Casi se me acaba el programa hablando sobre esta propuesta. El 23 de diciembre será el día indicado para que usted disfrute de ella. Y recuerde que van a haber dos funciones, una aproximadamente desde las 6 de la tarde y otra un poquito más tarde para que pueda pues ir todo el público que quiera y llenar las 800 butacas que tiene este teatro, dicho sea de paso, el más grande en nuestra ciudad y probablemente en el país, porque realmente es gigantesco por la cantidad de personas que entran a él. Hacemos una pausa y a la vuelta ya casi cerramos nuestro programa con información cultural. Dime.